imagínense aquí en América. Al novio de Dani en el Renault 4. ¿Qué? No fuera. ¿Quién? ¿En serio? Lo peor es que me va a saludar. ¿No lo saludaste? Ah, no, ni porque no, le viste la loca. Yo no lo vi. ¡Qué pena! Hola, niña. Hola. Pues es que vine a visitarte.
que me colabores. Claro, pregúntame. Necesito averiguar sobre el Bicentenario. Sí. Especialmente sobre la independencia. Qué interesante. O sea, quiero averiguar sobre sus personajes principales, mapas, bueno, en general. Claro, mira, en este momento estaba viendo algo sobre la colonia. Una época más o menos entre 1808 y 1810, se escribieron estos libros. Pero están un poco viejitos, ¿no? Querida Manuela, ven, ven y te explico. Siéntate. ¿Qué pasa? Que como puedes ver, estos libros, entre más antiguos, Manuela, más valiosos son. Sor, pero yo pensaba diferente. Ay, Manuela, tú y tus impertinencias. Ay, Sor. Realmente, hoy en día tienes muchas distracciones, pero bueno, por ahora recuerda que la independencia está en tus manos. ¿La independencia? ¿En mis manos? Voy a ver qué tan cierto es lo que dice Sor.